la importancia de las bandas de música en las fiestas, en las comisiones falleras. Y representando a todas las bandas de música, ¿quién mejor que la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que engloba a más de 500 entidades musicales de toda la comunidad? Ahora vamos a rogar la presencia, aquí arriba, de nuestra fallera mayor, Susana Jiménez, y del presidente, para proceder a la entrega del premio vencedor. En reconocimiento a su trabajo por difundir y unificar la afición, enseñanza y práctica de la música, a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Van a recoger el premio don Antonio Aliaga Tortacada, responsable del proyecto Música y Fallas, y don José Vicente García Lafón, presidente de las Sociedades Musicales Federadas de la Comunidad Valenciana. El que és la festa fallera. I més en aquests nous temps en què les falles, pues, per fi, han sigut declarades patrimoni... Ha sido parte importante y fundamental, bueno, pues, que fue uno de los que elaboraron el proyecto que se presentó ante la UNESCO, el proyecto de la candidatura de la UNESCO. Javier Moza Serrando es licenciado en Historia, especialidad de Historia Medieval, Paleografía y Documentación, Archivos y Bibliotecas, miembro durante más de 10 años de la Delegación de Archivo y Documentación de Junta de la Fallera, de la que en la actualidad es su máximo responsable. El socio-regidor, coordinador de la Delegación Fallero y del presidente infantil, Alberto Ruiz, que van a hacer entrega. Para aquellos que no lo conozcan, obviamente el apellido de las fallas. Y por su colaboración con nuestra comisión, a don Javier Mozas. Muchos historiadores que han aportado muchos datos que, bueno, hemos visto unos cuantos en los textos que se han pasado de PowerPoint. Y bueno, por ejemplo, la investigación que hemos realizado sobre Félix Casalis la hemos realizado en muy pocos meses. Esperemos, bueno, tenemos hasta el año 2020 para seguir aportando datos para poder completar, a ver si llegamos al Piamonte. Pero bueno, antes de mí han habido un montón de investigadores